El Tribunal Supremo Electoral cerró el simulacro de transmisión de resultados con algunas quejas por parte de miembros de la Junta de Vigilancia, quienes piden una auditoría del proceso. Esta semana, en la cual ellos autorizaron que se le diera acceso a una auditoría a los técnicos de la Junta de Vigilancia, y aún así no se ha cumplido por parte de la Comisión Técnica. Lo que pasa es que no podemos permitir, por razones de seguridad, si eso es lo que quiere la Junta de Vigilancia Electoral, que les den los códigos fuentes, entenderán. Porque entonces un partido político, al que ellos representan, que es Nuevas Ideas, o el partido GAN, tendrían acceso a nuestro sistema. Y si usted usa la lógica, ellos no están de acuerdo con la tecnología. Durante el simulacro, los magistrados aseguran haber recibido ataques por parte de partidos políticos. Unos partidos políticos se encargaron de difundir una noticia, ¿ya?, en los centros de votación, oigan bien, para que la gente se retirara. Volvemos otra vez al tema de la conspiración, ¿ya? Partidos políticos, representantes de partidos políticos, ya sabemos, del gobierno, anduvieron en los centros de votación diciéndoles que se retiraran. Eso nos acarreó un problema bastante grave. Pese a ello, magistrados del Tribunal Supremo Electoral catalogaron como exitoso el simulacro y aseguran que las fallas registradas durante la primera prueba fueron superadas. Además, agregaron que se utilizó el mismo sistema. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe de Marcela Rivera.